llegó alguien que no aparecía hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Hace más de un mes. Más de un mes. Una de nuestras actrices más importantes, ya la están escuchando. ¿Cuánto tuvo en visualizaciones? Tuvo como 10 millones. 13. 13 millones de reproducciones. Sí. Tambores. Se me cerró el carro, abre el carro. Espérate. Les presento a... Es que no la van a reconocer, solo la voy a abrir y ustedes van a decir aquí, abajo, quién es. Pero ahí a lo que la tienes, le haces algo como para que muestre su cualidad. Ya. Ella es... ¡Tarán! ¡Hola, bebé! No le dije el nombre. ¿Estás? No le dije, la gente tiene que identificarla. Sí, tienen que identificarla. Miren, ahora sí, hazle... No, primero que vean quién es. Ya. ¿Ya recuerdan quién es? Es que ha crecido. Es que ya, mira, ya saben ya, mira. Miren cómo mueve esa parte. Y algo para que ustedes recuerden por qué este video se hizo viral. ¿Recuerdan? Cuando la rescaté que estaba en esta posición y a todos les dijo, por más enfermita que estaba y todo. Ahora ella tiene un problema. Se enferma mucho. Se enferma mucho. Ella toma vitaminas, ella tiene sus vacunas y todo. Pero se enferma mucho, hijita. ¿Por qué se enferma mucho? Tiene sus defensas muy bajas. No, tampoco así, pero sí nos ha pasado. Sí, pero ya, o sea, todo su cuerpo lo tenía cubierto de sarna. De sarna y ya no está. No tiene en su cuerpo colita ni una. Colita después de mes y medio, creo que no sale en internet, vuelve. Uy, la colita. Vámonos, colita. Adentro para que ustedes la conozcan, bueno, para que Colita conozca a sus nuevos amigos. Recuerda cuando lo llevaste donde la mamá y la mamá casi se te la lleva. Sí, casi se va corriendo. Colita, venga, Colita. Colita. Ay, Colita no quiere ingresar al albergue. Colita. ¿Qué se va? Se va el carro. Colita se caracteriza por eso. Por correr y no dejarse agarrar una vez que es libre. Como, soy libre, me voy. Porque me gusta la calle. Míralo. Oye, pero no ha crecido. O sea, ¿cómo que no ha crecido? O sea, sí ha crecido, pero me refiero a que las personas dirán, wow, ha pasado mucho tiempo. Pensarán que estuviera grande. Colita feliz. Uy, que yo sí que te quiero mucho. Es que la mamá es pequeña, ahora que recuerdo. La mamá es pequeñita. Pero miren, a ver, mueve esa cola. Ella estuvo enferma. De hecho, cuando la rescatamos, la dejamos de sacar porque en esos días de rescate nos dimos cuenta que ella tenía parvovirus. ¿Qué es el parvovirus? Es una infección viral, creo que se dice así, que los deshidrata totalmente por diarreas. O sea, ya cuando la rescataste, traía ya... Sí, claro. O sea, ya estaba bien, pero notábamos diarreas. Se le hizo tratamiento, nada. Luego se le hizo un test, salió positivo para parvovirus. Llegamos a creer, porque también tenía tos perrera. Por eso la tuvimos que sacar del albergue, porque necesitamos cuidar el resto de la manada, porque la tos perrera es contagiosa. Y llegamos a creer, antes de hacerle el test de parvovirus, que tenía distemper, o sea, que tenía moquillos. Yo decía, no puede ser. Por eso digo, no saben todo lo que Colita nos hizo pasar. Y siempre, uy, mi hijita, siempre aunque esté asustadita y aunque estaba enfermita, ella movía la cola. Y todavía sigue en tratamiento, porque tú has dicho que se le pone vitaminas y eso. Sí, sigue en tratamiento, hijita. ¿Qué? No quiere ingresar al albergue. Ya, no te preocupes, no te voy a ingresar al albergue. Mentira, sí. Bueno, vamos a ingresar al albergue. En otro video ustedes van a ver la reacción de Colita al ser ingresada al albergue después de mes y medio. Sana y salva, ya no tiene nada. Qué alegría. Ya tiene todas sus vacunas, ya no va a pasar nada. Gracias por ver este video, por darle like. Si te gustó el regreso de Colita con nosotros, dale un like a Colita para que Colita siga siendo la más consentida del albergue. Después de Dance, porque Dance ya no está.